Hoy, en Educar para Formar, hablaremos de la letra de cambio. La letra de cambio es una orden escrita de una persona girador a otra, quien es el girado, para que pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro determinado o determinable a un tercero que en esta oportunidad llamaremos el beneficiario. Para este tema, hemos invitado al abogado, al doctor Fernando Lobo, para que nos explique. La letra de cambio se puede definir como un instrumento de pago que está contemplado dentro de los títulos valores, el capítulo de los títulos valores en el Código de Comercio. Es un instrumento en estos momentos muy importante para el comercio en general y se utiliza con bastante frecuencia. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplirse para poder firmar una letra de cambio? Bueno, como estamos en un programa didáctico, pues te hablaré en términos no muy jurídicos, sino que te diría que la letra de cambio debe reunir unos requisitos como son la firma del creador y la firma del deudor. Debe contener también otros elementos como la cantidad que se incorpora al título, la fecha de vencimiento, la fecha de creación. Esos son, en términos generales, los requisitos de la letra de cambio. Las partes que encontramos en la letra de cambio son elementales. El girador da la orden de pago y elabora el documento. El girado acepta la orden de pago firmando el título, comprometiéndose a pagar, y el beneficiario recibe la suma de dinero en el tiempo señalado. Debemos tener en cuenta que los datos deben ser claros y precisos dentro de la letra de cambio. Para efectos del cobro, tú entiendes que para yo cobrarte una letra tiene que tener un vencimiento. No se puede cobrar una letra que no se haya vencido. Entonces, para saber qué día se creó el título, se le coloca la fecha de la creación, y para saber qué día se vence, se le coloca la fecha del vencimiento. Estos elementos son muy importantes. Cuando hablamos de la ubicación donde se hace la letra de cambio, ¿qué importancia tiene dentro de este documento? Bueno, se me olvidaba decirte, se me pasó por alto, que también debe contener el título valor la ciudad donde se va a pagar. Ciudad, pueblo, el sitio, porque es allí donde reside el demandado, donde la letra se va a, donde se creó. Es uno de los factores de la competencia que toma en cuenta el juez, porque por ejemplo, si me firmaste una letra en Bogotá y tú resides en Bogotá, pues yo tengo que demandarte en Bogotá. Si la creaste en Ocaña, se vence en Ocaña, te demando en Ocaña. Es muy importante la ciudad donde se dio origen al título valor. En el tráfico mercantil, la letra de cambio puede cumplir funciones como medio de pago, sustituir el pago en moneda, permitir la circulación y realización de un crédito, diferir el pago de una suma de dinero. Es por ello que se debe tener especial cuidado con la firma de letras de cambio. Generalmente existen unas proformas que venden en las librerías que traen el título completo con todos los elementos incorporados. Entonces, donde dice la palabra aceptada, muchas veces en la parte de arriba de la letra, muchas veces en el centro, donde dice aceptada, se firma. O por detrás se le coloca la palabra aceptada y la firma quien la adeuda. Eso es muy importante, firmar la aceptación con el número de cédula y con la firma de la persona que está debiendo el título. Los elementos formales de la letra de cambio son: denominación de letra de cambio en el texto del título valor, orden de pago estableciéndose el importe concreto, nombre y domicilio de la persona que emite o libra la letra de cambio, librador, lugar y fecha del libramiento, vencimiento, momento del pago, lugar de pago, nombre y domicilio de la persona a la que va dirigida la orden de pago, deudor, aceptación de la orden de pago por el librado. No importa el color, ni el estilo de letra, ni el tamaño, lo que importa es que el formato cumpla con las condiciones de la letra de cambio. Generalmente los que venden en las librerías, ese es el que se utiliza
para todos los efectos. Viene en varios colores. El color no tiene nada que ver, porque tradicionalmente vemos que es de color naranja. Como tú dices, correcto, Calero. El color nada tiene que ver. Sí, lo más generalizado es el color naranja, pero también las hay azules, también las hay blancas. Los cuidados a la hora de firmar una letra de cambio, ¿cuáles son? Pues se debe generalmente tener la precaución de no firmar letras en blanco, porque constituyen un peligro, porque una persona que actúe de mala fe puede colocar una fecha diferente, puede colocar un valor que no se pactó. Entonces, las letras se deben firmar en presencia de la persona que la debe, que haga la firma delante de uno y que diga exactamente la fecha en que se vence y la ciudad. La letra de cambio y, por tanto, el derecho de cobro se puede transmitir a otra persona mediante la formulación del endoso tantas veces como se quiera. La declaración del endosante se debe realizar en el reverso de la letra de cambio en el espacio destinado al endoso. Pues eso está de acuerdo a quienes lo pacten. Si por ejemplo yo te firmo una letra y tú consideras que con mi firma es suficiente, yo solo soy suficiente. Pero si tú me exiges fiadores, pues también en el anverso de la letra se pueden colocar codeudores o fiadores. Existe otro proceso que para tener mayor seguridad se realiza en la letra de cambio y es la autenticación. Justamente, ¿cómo es el proceso y en qué caso se da? También es opcional, muchas veces se utiliza por seguridad de que la persona que está firmando realmente es quien está suscribiendo el título. Por lo general las letras no vienen autenticadas, pero muchas personas la autentican cuando hay cantidades altas, suma de dinero muy altas. Por lo general las personas actúan de buena fe, confiando en que la otra persona vaya a pagar. Correcto. La presunción de buena fe la llevan los títulos valores y la presunción de autenticidad también. Legalmente, ¿cuál es el soporte que tiene una letra de cambio? Es un título valor como todos los títulos valores que habla el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y sirve para presentar un cobro ejecutivo en caso de no pago voluntario del deudor. El vencimiento o momento de pago puede ser a la vista, debiendo pagarse en el momento de su presentación, a un plazo contando desde la fecha del libramiento, a un plazo contando desde la vista. Si este cobro no se cumple, debe realizarse por cobro ejecutivo. Generalmente se lleva ante un abogado para que presente una demanda. Se le puede dar poder o se le puede endosar en procuración. Los títulos valores son endosables. Por ejemplo, tú coges una letra y la puedes endosar. Esa letra puede tener la firma de muchas personas porque se va pasando de mano en mano. Por eso te digo, te hablo en un lenguaje como muy coloquial, porque eso en términos jurídicos se llama la libre circulación del título. El título puede ser firmado por varias personas porque se van dosando de una en otra. Finalmente, el tenedor que la tome y en cuyas manos se vence puede acudir ante la justicia ordinaria civil, los jueces civiles, municipales o de circuito, de acuerdo al valor de la letra, si es de menor o de mayor cuantía. Hablando de la cuantía, ¿cuáles son los montos que existen para poder cobrar una letra de forma ejecutiva? Existe la mínima cuantía, la menor cuantía y la mayor cuantía. Entonces, una letra que tenga valor hasta 6 millones, creo que 300 y pico, es de mínima cuantía. Después de este valor, hasta los 39 millones es de menor y de 39 millones en adelante ilimitado es de mayor cuantía. La importancia de la cuantía es porque se puede presentar en juzgados civiles municipales o en juzgados civiles de circuito. Depende de la cantidad que esté incorporada en el título valor. Para realizar el cobro ejecutivo de la letra de cambio, se deben cumplir algunos pasos legales. Hay un principio de tolerancia cuando uno facilita un dinero a alguien y coloca una fecha.
pues es obvio que se le va a cobrar el día que se venza. Hay circunstancias de que una persona le puede decir a uno, espérame 8 días, 15 días. Eso está en la voluntad del dueño del título valor. Pero si la persona no cumple, se acude al juzgado por vía ejecutiva, es decir, por vía coercitiva. Justamente, ¿qué es lo que valora el juez en esta oportunidad cuando es cobro ejecutivo? Bueno, que el título valor reúna los requisitos de que te he hablado y se libra una cosa que se llama mandamiento de pago para que la persona pague dentro de los 5 días siguientes a que el juzgado la está requiriendo. Pero también en los títulos valores hay medidas cautelares de embargo de bienes. Puede ser embargo de sueldos, vehículos, casas, dinero en bancos, infinidad de embargos que hay. La persona puede acudir a esa figura para presionar el pago o para garantizar el pago. Por lo general, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de firmar una letra de cambio? Pues los errores más comunes es que muchas veces por la confianza se firman en blanco y las personas no sabe uno qué intenciones tengan, si las llenen por valor mayor o le pongan fechas que no existen. Ese es uno de los cuidados que se debe tener. Los títulos valores deben tener una redacción que se lea correctamente, ¿no? Legible. Y los números no deben estar repintados ni con tachones, porque eso da duda de que la letra puede haber sido alterada, adulterada, apócrifa. Le han cambiado el apócrifa en el caso de que fuera falsa, pero también la pueden adulterar. Por mutuo acuerdo entre el girador y el girado, puede ser cambiado el título valor o letra de cambio a otra fecha. Pueden cambiar el título valor y colocar uno nuevo, o pueden hacer una transacción y dejarla por escrito de que acuerdan de que la letra, a pesar de que se vence, pero eso va es en un acuerdo entre las partes. Todo es posible con la voluntad consensual de los giradores del instrumento. Recuerde algunos consejos importantes a la hora de girar una letra de cambio o de firmarla para que evite dolores de cabeza. El consejo más práctico para que no vaya a haber ninguna clase de problema es que llenen todo el instrumento, es decir, le coloquen un valor y le coloquen la fecha de creación y la fecha de vencimiento, para que no haya ninguna clase de problema. Recordemos entonces que la letra de cambio es un título o valor que se extiende por una persona acreedor o librador y recoge una obligación de pago aceptada por otra persona deudor librado de una cantidad determinada en la fecha de su vencimiento.